Hola, muy buenas noches. Gusto de saludarlos a todos una noche más. Esto es Houston Late Show. Soy Rodrigo Gandarillas y estoy a cargo de saludarlos, de darle la bienvenida, de agradecerle a todos los que ya están conectándose con nosotros en esta transmisión en vivo, en este show que ya lleva 36 capítulos. Hoy es jueves 23 de diciembre. Y 23 de diciembre es una fecha importante para mí, ahí quizás lo voy a conversar. Recibí uno de los premios, regalos de Navidad más bonitos que he recibido en la vida. Así que ahí lo vamos a compartir. No estoy solo, estoy con mi amigo personal, el líder latino, mi gurú, don Agustín Loredo. Buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, aquí listo, un día más para esperar para los tamalitos, que ya empieza a oler el ambiente a tamalitos y a pozolito, pero todos muy bien aquí, gracias. Estamos en plena época de Navidad, suena la música navideña, todos preparándose, corriendo. ¿Ya tiene sus compras hechas, don Agustín? Sí, ya todo está casi hecho. Tuve que ir a la tienda hoy y es un caos. La verdad que ahorita la gente está en su plenitud y es muy bonita época familiar, pero ¡ay, las tiendas! Eso es. Es algo increíble. Por suerte existe internet y uno puede adelantarse y comprar cosas así. Ahora, comprar por internet en este momento es casi imposible, no va a llegar. No te llegan los regalos o las cosas. Sí, no, yo tuve que ir a la tienda de comida, al HEB, y estaba bastante gente en HEB. Comprando... Otras cosas han pasado y seguirán pasando, es cosas de todos los años. Es bueno porque según las cifras, estaba escuchando en la radio hace rato que la economía está empezando a crecer porque está la gente gastando dinero ahorita en esta época navideña y eso es muy bueno para la economía del país. Pero uh-huh. Te quería hacer unos comentarios, Rodrigo. Fui el lunes a que me pusieran la booster. Ah, perfecto, lo vacunaron de nuevo. Sí, ya la tercera y siguiendo las órdenes del doctor Flores. ¿Dónde fue? Del doctor Flores, sí, bueno, nuestro doctor gran. ¿Sabes qué? Fui a atenderme con él y al otro día tuvo la gentileza de mandarme un mensaje de cómo me sentía, porque me hizo una pequeña cirugía en la espalda. Y me llamaba un mensaje personal, cómo había amanecido, cómo había pasado la noche. Mira qué humano, qué simpático, qué grande, doctor Eleazar Flores. Eso sí. Sí. Sí, fui y estuve bien, nomás que el próximo día, el martes y ayer, tuve un poquito, no fue antier, tuve un poquito malancón, pero se me quitó. ¿Malancón? Repente, ya. Sí, ¿qué significa malancón? Así, tenía como el cuerpo cortado, no me sentía al 100. Ah, ya. Pero se me pasó y me siento mucho mejor, me sentí ayer mejor. Y nomás pues que en la madrugada me llamó un amigo mío, un saludo a Luis, me imagino que si no está sintonizado al ratito se conecta. Se va a conectar. Es uno de los fans número uno que tenemos. Sí. Me llamó a la 1:30 que se estaba quemando Baytown. Mira tú. Bueno, ayer tuvimos una explosión y nosotros como familia fuimos testigos, sí, de la explosión que la Exxon Mobil queda aproximadamente a 1 kilómetro de nosotros y yo estaba trabajando en este mismo lugar cuando sentí una sensación muy parecida a la que sentía hace 10 años que no lo sentía. Desde Chile que no sentía un pequeño temblor, la casa de nosotros se remeció así por un medio segundo y después quedó un sonido como que si algo estuviera botando mucho gas o vapor, lo que fuera. Y al tiro levantamos las alarmas y dijimos, eso fue la Exxon. Y la verdad nos pusimos a mirar y vimos humo. Yo en mi perfil publiqué las imágenes que logré tomar de lo que se veía desde la casa y sí, humo, bastante humo negro y un incendio bastante grande. Sí, fue un problema que tuvieron en Baytown Olefins Plant, en BOP. Uh-huh. Y estuvieron, según ahorita el noticiero dijo que habían estado saliendo gases nafta, algo así, por varias horas que podría causar irritación de la garganta, uh-huh, del estómago,
Así que hay que tener un poquito a lo de cuidado. Mejor, a lo mejor. Cuatro personas heridas. Sí, tres fueron por helicóptero, se las llevaron. Quemadura grande. Sí. Obviamente, yo me imagino que debió haber quedado mucha más gente herida porque, o algún daño en las casas más cercanas. Porque fue un remesón grande, increíble como llegó a un kilómetro de distancia, nosotros lo sentimos y se movió la casa. Pues estuvieron diciendo en el Chisme Book, en el Facebook, que hasta en Mount Bellevue y en Peach City habían sentido las casas que se extremecieron, pero pues el mismo problema de siempre. Siempre hay que tener mucha vigilancia y saber lo que está pasando y cualquier cosa reportarlo a la ciudad, porque es peligroso eso. A mí no me molesta Exxon, obviamente emplea mucha gente. Lo que a veces me molesta es su falta de responsabilidad. Y en momentos como estos, donde ellos deben estar dando la cara, la cara que ponen es del gerente de la planta, sin ningún traductor, y diciendo, estamos, todas las preguntas es lo mismo, estamos investigando. Pero sí, pues, bueno, eso fue en la madrugada, la conferencia de prensa, ¿no? Sí. Es lo que vi en las noticias, estuve atento, pero bueno. Nosotros escuchamos a las 9 de la mañana todos los miércoles una sirena. Según lo que tenemos entendido es que si esas sirenas suenan, nosotros debemos mantenernos en nuestros hogares y no salir, porque alguna emergencia ecológica puede suceder por estos gases, ¿no? Así que, y ayer estuvimos esperando si escuchamos las sirenas. La verdad es que escuchamos la sirena de bomberos, de la ambulancia que se acercaban al lugar, pero y después como pequeñas explosiones chiquititas que se escuchaban a lo lejos. Bueno, esperemos, salimos bien de esta, esperemos que sigamos aquí. Estamos muy cerca nosotros de todos los que vivimos en Baytown de la planta y tenemos que tener cuidado y ellos tienen que cuidarnos también. Claro, claro. Oiga, Agustín, consulta. ¿Vio el lo que se definió respecto de esta policía que mató a Duane Wright? Sí, la encontraron culpable de dos cargos de manslaughter. Ajá. Por ahí, pero no, sí. No anda. Este tipo de noticias me gustaría después comentarlas con algún abogado o con alguien que sepa de eso. Tenemos a nuestra invitada Ivette Luna que siempre nos acompaña, ¿te has fijado? Así que lo vamos a seguir invitando para de repente tocar estos temas y saber cuál es el alcance político, social para nosotros de toda esta noticia. Son importantes manejar. Está empezando el péndulo a dar la vuelta al otro lado, Rodrigo, porque por muchos años hemos visto que casi siempre y yo no estoy en contra de los policías necesariamente, pero hay unos policías que no siguen sus reglamentos. Y las cortes los han defendido a capa y espada. Y ahora estamos viendo lo opuesto, que están empezando en verdad a investigar si lo que han hecho los protocolos, siguieron los protocolos los policías y si no, a castigarlos. Ajá. Porque tienen un mando social muy grande en términos del país. Tener que son los que llegan a arreglar situaciones y muchas veces han ocurrido desafortunadamente más que nada con gente de color y han hecho empeorado situaciones que no tenían ninguna razón por cual llegar a ese fin. Las personas que tienen poder tienen que estar demasiado bien entrenadas para saber aplicar el poder que el Estado y nosotros todos a través del Estado les concedemos. Por lo tanto tienen que ser súper cuidadosos, súper entrenados y seguir protocolo al pie de la letra para no cometer algún accidente o algo, no cometer algún delito primero y segundo no hacer algún daño no intencionado, pero sí. eso tienen que estar muy bien entrenados. Don Agustín, necesito saludar a nuestros auspiciadores, nuestro principal auspiciador, mi amigo personal, don Alejandro Céspedes, además él es DJ, ¿eh? Él es DJ, muy buen DJ, y le vamos a hacer publicidad también como DJ aquí. Pero lo que por ahora tenemos es Sur Cars and Truck. Él vende autos ahí en la pulga de la tía Pancha. Si usted quiere su automóvil soñado,
vaya a Sur Cars and Trucks. Allí encontrará un variado surtido de autos, suburbans, camionetas, diésel y gasolina con el mejor precio y facilidades para pagar. Están ubicados en el 8817 Airline Drive, Suite F29, Houston, Texas, 77037. Llame a don Alejandro Céspedes a los teléfonos que están en pantalla y compre el automóvil que usted necesita en Sur Cars and Trucks. Nuestro siguiente auspiciador es el que más le gusta a don Agustín y a mí también me gusta, Azteca Taco House. Ofrece simplemente, ya la próxima semana vamos a ir, si Dios quiere, a agasajarnos ahí. Agasajarnos, no, para ustedes tiene otra palabra, a apatacharnos, diría mi suegro. Apatacharnos ahí con unos exquisitos tacos, porque son los mejores de Houston, grandes, sabrosos, con tortillas hechas a mano. Además puede encontrar gran variedad de platillos mexicanos exquisitos, café de olla, aguas frescas y mucho más. Los encuentra en el 3801 de Hopper Road, Suite B, Houston, Texas, 77093. El mejor sabor de México está en Azteca Taco House. Y por supuesto, las flores más lindas de Houston las tienen en Black Orchid Florist. Para lo que usted necesite, para graduaciones, para engagement, para funerales, para bodas, por supuesto, para Valentine's, cuando está enamorado, para quinceañeras, si quiere flores hermosas, por favor, acérquese a estas chiquillas que son de Black Orchid Florist. Ellas están ubicadas en el 516 de West Francis Street en la ciudad de Baytown, pero lo atienden por su página web. Usted puede ver todo lo que quiere ahí y puede ordenar por internet y creo que se lo van a dejar a su casa en blackorchidbaytown.com. ahí están los teléfonos y ahí está la información de Black Orchid Florist, las flores más bellas de Houston. Parece que hubiese tomado algo, yo ya comencé a celebrar, don Agustín, pero lo raro es que yo no bebo alcohol, pero se me está enlenguando la traba, perdón, trabando la lengua. Pero viene, ¿cómo se llama la bebida esa de en Chile? Cola de mono. Cola de mono. Cola de mono. La cola de mono es una bebida que se sirve helada en base de a café con leche, clavo de olor, canela y esencia de vainilla. Todo eso se cuece bien con azúcar, por supuesto. Y se le pone alcohol, un poquito de agua ardiente, yes, que es bien potente, se le pone. Y bueno, ¿navideño? Si le... ¿Perdón? ¿Navideño? Es navideño, absolutamente navideño. Se hace para las fiestas de fin de año. Y se sirve heladito porque en nuestro país es en diciembre, pleno verano. Recordemos que hace poco se produjo el solsticio y quizás por eso estamos celebrando todo lo que estamos celebrando por el solsticio de invierno acá en el hemisferio norte y el solsticio de verano en el hemisferio sur. Pero Rodrigo, para tomar cola de mono navideño, tiene algo que ver con el show hoy, ¿no? Por supuesto, porque tenemos un invitado importantísimo, muy querido, muy famoso, quizás es el más importante, es uno de los más importantes de estas fechas, ¿cierto? Puede ser, sí. Sí, y opacando un poquito el concepto de la celebración que estamos llevando a cabo, ¿no? Que es la celebración de la Navidad, el nacimiento de Jesús, que por supuesto históricamente... no nació un 25 de diciembre y tampoco nació en el año cero, pero lo importante es que estamos celebrando, los que tenemos principios cristianos, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Dios hecho hombre, del mensaje que le envió Dios a la humanidad, y por lo tanto celebramos en esta fecha, no importa si haya nacido en otra fecha, la celebramos aquí, y es importante no quitar ese concepto de espiritualidad en esta fecha y no transformarlo en comprar, comprar, comprar y gastar. ¿Qué le parece a usted, don Agustín? Pues yo estoy preparado para ver a quién trajimos esta semana para el programa. Vamos a presentarlo inmediatamente. Yo creo que no necesita mayor
presentación. Señoras y señores, amigas y amigos, the one and only Santa Claus está con nosotros. Muchas right. gracias, Santa, por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás, Santa? Aquí muy bien, celebrando Navidad. Acuérdense que soy el papá de las Navidades. ¿Cómo estás, Santa? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha estado? Oh, muy, muy ocupado. Muy ocupado, cansado de viajar y de llevar los regalos a todas partes del mundo, de las cartas que me mandan los niños pidiendo los regalos a Santa Claus. ¡Qué bueno! Santa, oiga, se mira un poquito medio cansadón, yo creo que sí. Y luego, ¿cómo le va a hacer mañana, que es el mero día de dejar los del regalos? Del delivery. Pues, sí, oiga, sí. Y ya en unas pocas horas. Voy a tener que conseguir un vehículo eléctrico para andar más rápido, porque el trineo muy pesado. ¿Es medio lento el trineo? Muy lento. Los renos están cansados ya, pero voy a llegar a todas partes. Ah, debería de agarrarle un poquito de consejos al Amazon, porque cada vez que volteo están las camionetas del Amazon por todos lados. Sí, puedo pedir ayuda a Amazon ya. Oiga, Santa, ¿desde cuándo que usted está entregando regalos a los niños? Desde el siglo VI, ya. Que nació la virtud y la humildad, ya, de entregar regalos especialmente a los más necesitados y a los niños que se han portado bien durante el año. Oiga, pero ¿y por qué? ¿Qué le lo motivó a usted a darle regalos a los niños? Porque yo nací en una familia muy adinerada. ¿Ya? Y cuando mis padres murieron, yo recibí la herencia. Y la herencia la repartí a los más necesitados y me fui a vivir con un tío. Qué bonito. Y ahí nace esa humildad de dar. ¿Y cuál es su verdadero nombre, Santa? Oh, mi nombre es Santa Claus. Viene de la palabra alemana Santa Kraus. Y de ahí la derivaron y le agregaron el Claus. Y me llamo Santa Claus. ¿Ya? Y como vienen las Navidades, específicamente combinó con la fecha. Perfecto. Oiga, viejito, perdón, lo que pasa es que yo sé que a usted le llaman de diferentes formas en diferentes partes. Sí, me llaman Santa Claus, me llaman viejito Pascuero en Sudamérica, especialmente en Chile. Papá Noel también recibe el nombre Papá Noel. En España. Uh-huh. Y San Nicolás, que es su verdadero nombre, ¿no? Como me quieran nombrar con cariño, lo acepto igual. Ajá. Santa Claus, ¿y cómo le hago para que nos den regalos? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos para que nos den regalos? Primero, te tienes que portar bien durante el año. Escribir una carta a Papá Noel, entregársela al papá, y el papá me la envía a mi correo en el Polo Norte. Oiga, y si no me porté bien, pues es que de repente uno, pues como que a veces se porta uno un poquito no tan bien, o sea, usted sabe que pasan casos, situaciones. Sí. ¿Qué me toca? Si me porté mal. Hay compasión para esos niños que
que no se han portado muy bien durante el año, y también les llevaré su regalito. Ya, ya. Qué bonito. Oiga, Santa, ¿y cómo le están llegando los las cartas ahora, los pedidos? ¿Cómo le llegan? Porque cuando yo era niño, escribía la carta y se la entregaba a mi papá, y ellos se encargaban de meterla en el correo y se la enviaban a usted. ¿Cómo lo están enviando ahora? Sí, ahora siguen las cartas, pero más que nada con el avance de la tecnología, le llegan por email o por WhatsApp o por internet, más que nada por internet, que es más rápido que llegue. Ya. Qué bueno. A mí me cuesta, como soy old fashion, ya, me cuesta un poco y quizás me demore un poco más en enviarle el regalito, ya. Pero yo creo que normalmente llegará a tiempo. Pero pues usted tiene bastantes ahí ayudantes con los elfegos, ¿no? Que le ayudan allí a construir los juguetes. Sí. Yo particularmente hago juguetes y tengo bastantes ayudantes que me ayudan a hacer juguetes y a ordenarlos también, ya. Pero oiga, llego a ¿dónde los ordena? En principio los ordeno por internet, o yo los voy a buscar donde los tengan para tenerlo y ponerlo en la bolsa al trineo y vámonos a entregárselo a los niños. Oiga, Santa, pero como quiera, ¿cómo le ha hecho? Porque yo sé, por ejemplo, los productos que han venido de otros países han tenido un poquito de bloqueo con los, hasta hace poco que el presidente dijo que iba a cobrar si no dejaban que todas esas trailers salieran de los puertos. Pero, por ejemplo, las partes para los Nintendos que vienen desde Japón y China, ¿cómo le hizo para que esas cosas llegaran a tiempo? Tengo el poder de adelantar todas esas cosas y que estén a tiempo allá en el Polo Norte para ser enviadas a los niños. No se preocupen, tengo todo controlado. Bueno, lo ha controlado y lo ha hecho bien durante muchos años, así que no dudamos de que ahora va a ser diferente, Santa. Oiga, ¿y cuáles son los regalos más pedidos en esta época? Porque cuando yo era niño pedíamos bicicletas, pedíamos pelotas de fútbol, cosas para hacer actividad física. ¿Qué es lo que más piden los niños en esta época? En esta época están pidiendo mucho cosas electrónicas, especialmente los celulares. Oh. Y las pantallas esas que hay más chicas, ¿ya? Y juguetes inteligentes, porque los niños ahora están muy desarrollados cuando nacen, ¿ya? Y en la cuna ya le tienen el celular ahí al lado. Pero ese podría ser un error de los padres, permitirles que usen eso y que ellos pidan esas cosas, ¿no? Tan niño. Puede ser también un error, y también como está la vida, va todo tan rápido que necesitan tanto uno como el otro para poder adelantarse en las cosas de la vida. Pero tengo el poder de llegarles a todos. ¿Ya? Oiga, Santa, una pregunta. Yo me acuerdo de niño cuando cantábamos canciones navideñas, cantábamos de los renos, de uno que se llamaba Rodolfo, que tenía una nariz roja que la noche alumbraba. ¿Cómo están esos renos ahorita, recientemente, ahorita con todo lo que ha pasado del COVID y todo? ¿Cómo usted ha vacunado a sus renos y a sus elfeguitos y a todos sus compadres ahí? Están los renos un poquito cansados, pero
fuertes. Y Rudolf sigue siempre con la nariz tan roja y destellando luz, ya están con todos los chats contra el COVID, incluso el tercero, el de refuerzo. ¿Le tuvo que poner a los renos la vacuna? Sí, porque hay animales que están portadores del COVID y tengo que prevenir que mis renos se contagien. Contagien a los niños, ¿no? Sí, contagiar a los niños en sus casas, ¿ya? Oiga, ¿ya se puso usted la vacuna, Santa, y el booster? Los tres vacunas y estoy esperando la cuarta. Y también la Mama Claus también. Sí, ya la tengo bien vacunada. Sí, oiga. A propósito de los niños de ahora, ¿cómo han cambiado los niños ahora? ¿Cuál es la diferencia a través de estos nuevos regalos o diferentes estilos de regalos que piden ahora? ¿Qué podría decir que han cambiado los niños? Usted, porque yo sé que usted está normalmente pendiente de lo que hacen los niños y cómo se comportan para saber si se han sido buenos o malos durante todo el año. Entonces, ¿podrá decirnos más o menos cómo han ido cambiando los niños en los últimos años? Han cambiado, están más directos a preguntar y a pedir, y ya no lloran cuando se sientan en mi rodilla como los niños de antes. Ahora el que llora es usted. Sí, porque cuesta, muchacho. Sí, es cansador llevar esta actividad. ¿Cuántos años que lleva haciendo esto? Muchísimos años. ¿Desde el siglo IV hasta ahora? Desde el siglo IV a la fecha. Seguiré por la eternidad llevándole los regalos a los niños, también a los grandes que necesitan ese regalo. A las niñas y niños del mundo, porque yo estoy y viajo a todos los hemisferios. Quería, Rodrigo y Santa, quería mandar unos saludos a las gentes que nos están viendo ahorita, a Cristian Orellana, a Arandeda, dice un abrazo Rodrigo querido, está viéndonos ahorita a Leonila Álvarez, un saludo a mi madrecita, que mi madrecita. ¿Leonila es su mamita? Sí, mi mamá, y con esas... ¿Ella nos podría comentar cómo era usted, cómo fueron sus navidades? Que nos escriba algo. No, yo creo que está difícil. Está difícil. Porque lo va a censurar. Hemos estado teniendo las posaditas, y ella y mis tías y mis hermanas estuvieron haciendo los tamales el otro día. Nos está dando saludos a ella y a mi hermana Rosalinda, que están ahorita en vivo viéndonos, a Omar Lara, que dice saludos, yo, Grace Darlington, que nos ve desde Canadá, feliz Navidad para todos, mucho cariño desde Vancouver Island, Luis Muñoz, que ahorita hace rato, no sé si estuve viendo, pero lo mencionamos porque fue el que me habló a la 1:30 a.m. para avisarnos. Estaba preocupado de usted. Sí, Marilu Urtubia, ay, sí, conocemos, la dueña del canal. Dice, cariños, chiquillos, gracias, viejito Pascuero, por mis patines. Ah, mire, sí, ella sí se portó bien. Sí, claro. Ella sí se... Que me trajiste a los 7 años. Pregunta, ¿a las parejas que no cumplen promesas también les llegan regalos? A mí se me hace que aquí alguien, aquí hubo dos de los tres se portaron mal, yo estoy pensando aquí. Vamos a empezar a filtrar los mensajes. Ah, yo los voy a filtrar antes de que usted los lea, por favor. Aquí tengo cartas.
¿Tienes saludos, Santa? Saludos navideños. Saludos para hermanitos Agustina y Dylan Aguirre Piña. Saludos para ellos. Maravilloso de Santa. Saludos para hermanito Luca y Eleni Ortubia de Houston, Texas. Saludos. Pórtense bien, niños. Saludos para Máximo Manuel González de Maipú, Chile. Mira, saludos para ese país lejano. Están en verano por allá. Saludos para Stephanie Muriel Figueroa Rodríguez. Saludos. Saludos para las hermanitas Juliana y Katherine Hopwood. De 5 y 8 añitos. Besitos. Y saludos para Emma Acosta de 5 añitos. Besitos para Emma de Santa. Cuídense, pórtense bien, cómanse toda la comida, cuiden a sus papis. Pues se trata de comer bien, ¿no? Entonces yo me voy a sacar todos los premios. Yo también me he portado bien, si es por eso, Santa. Sí. Yo no sé qué están escribiendo aquí de las promesas, no sé qué onda. Feliz Navidad para todos. Ya, Merry Christmas. Y si no los veo, Happy New Year. Feliz año. Oiga, Santa. A mí no me podía traer algo. Yo, para mi regalito Navidad, me podía traer algo para el año nuevo, ¿no? Para celebrar el año nuevo en vez de la Navidad. Si estuviera permitido. Te llevaría un tequila, mira. Oiga, Santa, ¿y allá donde vive usted? ¿Está haciendo qué tipo de clima hay ahorita allá en el donde vive usted? En el Polo Norte está muy frío en este momento, muy frío. Pero ya voy saliendo a repartirlo. Los juguetes, porque mañana es Nochebuena y ya sí. Los niños van a tener sus juguetes en la chimenea, si tienen chimenea en la casa, porque yo entro por la chimenea y les dejo los juguetes ahí mientras están durmiendo. Si no tienen chimenea, entro por la puerta del patio para que no me vean y ahí dejo los regalos. ¿Es cierto, Santa, que algunos de los niños le dejan un vasito de leche y unas galletitas para comer también? Sí. Me dejan una galletita, unas galletas caseras hechas en casa, ¿ya? Una taza con leche caliente para soportar un poco el frío. A ver si le ponen un poquito de whisky. Eso sí. Estoy yo con usted, Santa. Es pero más, el frío. Que yo le ayude, a mí que pongan un cafecito con piquete y un panecito para poder aguantar ahí, porque está larga la noche. Ahí lo vas a tener, hombre. Oiga, Santa, ¿qué piensa usted respecto de lo que dicen aquí? Y me voy a poner un poquito serio, de que la gente se olvida de que estamos celebrando el nacimiento de Jesús en esta fecha. Es muy importante celebrar el nacimiento del niño Jesús, especialmente la religión católica, la judía y todas las religiones que creen en él, y darle ese levantamiento
al momento de su nacimiento, expresado en el nacimiento donde está el pesebre en Belén, y hacer la, la fecha, una fecha inolvidable en la parte religiosa y espiritual, ¿no? Y espiritual. Porque de alguna manera, Santa, usted desarrolla la función que hicieron los Reyes Magos en su momento. Ellos fueron los que, para agasajar, para celebrar y para destacar al niño, le llevaban, para adorarlo en realidad, le llevaban regalos, y usted lleva regalos a los niños, ¿no? Sí, yo soy el como el representante de esa esa gracia del Espíritu Santo de ser bondadoso y dar sin pensar en recibir, y darlo con mucho amor. ¿Ya? Oiga, Santa, ¿y usted qué nomás ese traje se pone? Sí, este es mi traje original, verdadero, por el color rojo de lo que es las flores que florece en diciembre, en Navidad, ¿ya? Y hasta el sí. Espíritu navideño con el color rojo, también el verde. Ay, por ahí tengo un traje verde también, pero el que más uso es este rojo. Ya el otro día lo vi a usted ahí en el, andaba en el mall, en el Babe Ruth, y lo vi usted ahí, andaba saludándole a los niños. Sí, tuve muchos niños a mi alrededor, y les pido a los papás de los niños de Baytown que cuiden a sus niños, porque hubo una explosión y no quiero que se lastimen, ¿okay? Así que cuídense. Qué buen consejo nos deja Santa. Qué buen consejo. Hoy nosotros, yo tengo que hacer una pequeña pausa comercial, Santa. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y ya volvemos con usted con más saludos. Si alguien quiere dejarnos mensajes, saludos, palabras o cualquier comentario, excepto cierta persona que no nos haga comentarios incómodos, por favor déjenos su comentario. Cuéntenos cómo han vivido sus Navidades, cómo las viven, cuál es el regalo más bonito que les trajo Santa. Lo queremos compartir con ustedes y agradecerle a Santa que está con nosotros. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con Houston Late Show. Taco House sigue ofreciendo la mejor comida mexicana y el mejor servicio. Tenemos los más sabrosos tacos de la ciudad, variados platillos tradicionales mexicanos, aguas frescas, café de olla para su desayuno y mucho más. Estamos ubicados en calle Hopper, a unas cuadras de la Interestatal 69. Ven a disfrutar el mejor sabor de Azteca Taco House. Thank you.
Bienvenidos a Imperio Ballroom de Fotomundo Event Planner. Permítanos realizar su evento soñado. Usted puede elegir cualquiera de los dos salones, con capacidad para 300 y 400 invitados, ambos bellamente decorados, con una espaciosa pista de baile, con un cómodo cuarto privado para novias y quinceañeras, con un bar a su disposición y con un amplio estacionamiento para recibir cómodamente a su familia y amigos. Contamos con completos paquetes, con todos los servicios incluidos, para que usted se libere de cualquier preocupación y disfrute su evento como debe ser. Nuestros managers y staff, siempre preparados y dispuestos a entregar el mejor servicio. Nuestros salones están ubicados en el centro norte de la ciudad, muy cerca de usted. Permítanos hacer realidad su evento soñado. Tenemos la experiencia y la capacidad, porque en Fotomundo amamos lo que hacemos. Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio u ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámeme. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Ya, hemos vuelto, ya. Santa, perdone, lo interrumpí, hemos vuelto de los comerciales, tenemos que seguir conversando, nos han hecho preguntas, tenemos gente que nos está viendo, y Jesús, Agustín, ¿qué pregunta nos hace Jesús? Que es una pregunta seria, dice, y potente. Sí, dice, ¿por qué se ha perdido la costumbre de poner nacimientos aquí en Estados Unidos? Siempre ha sido así, que le dan más importancia a Santa Claus. ¿Qué? Yo creo que se ha ido olvidando un poquito, sí, es cierto. Se han hecho cada vez más comerciales las Navidades y se ha transformado un poquito en una costumbre bien consumista y una carrera por entregar y comprar cosas como que si las cosas dieran felicidad, y la verdad es que ayudan, hacen contento, pero cuando se hacen con amor es cuando realmente es felicidad pura la que uno está entregando, o amor. El sistema capitalista que surge explotar esas situaciones. Pero yo me puedo acordar de niño que íbamos para México, o inclusive aquí, pero me acuerdo que en México los tamalitos, lo más importante era la convivencia familiar. Nosotros en nuestra familia tenemos la costumbre de celebrar las posadas. Y las posadas empiezan el 16 y terminan mañana el 24. De hecho, el 25 casi no hacemos nada, pero la forma, mucha gente la celebra de diferentes formas. Antes íbamos a la iglesia, donde las, y agárrate porque había piñata y los trancazos cuando es, lo, primero el que le estaba pegando, y luego ya que se aventaban los dulces, el que le estaba pegando mandaba golpes para que también le tocara. Pero lo que nosotros solemos hacer es de ir de casa en casa. Entonces, por ejemplo, el 16 empieza con mi mamá y mañana termina con mi mamá. Pero entre esos días, cada quien se reparte una posada en casa de mis primos o de mis tías, y cantamos un, es como la ida de San José y la Virgen María, cuando está al punto de dar luz, y andan pidiendo posada para que ella pueda tener al niño Jesús. Y empezamos, nos reunimos y empezamos con ese canto. Hay un grupo afuera y un grupo adentro.
y piden posada y los de adentro le contestan. Y de ahí entramos y nosotros rezamos un rosario y luego hay una convivencia, pan con café o una cena o lo que sea, algo así. Tenemos en nuestras familias esa costumbre. Y o sea, es 24... tradición derivada de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, yeah. Sí. Y es muy una costumbre muy bonita, más que nada por la familia. Para mí es lo más importante, lo que comimos como familia. Estoy de acuerdo con Jesús, que nosotros como país se nos ha olvidado eso, pero puedo decir que, por ejemplo, en México, las veces que he ido desde casi no, finales de noviembre, empiezan a poner los nacimientos. Y se mira muy bonito, muy colorido, muchas luces. Hay un énfasis más en yo creo en una conexión humana, que aquí, que como te platicaba hace rato, que fui a la tienda y no podía ni estaba sofocando de gente comprando, haciendo eso, haciendo lo otro, y es un mensaje muy diferente. Bueno, yo compartiendo con lo que dice Jesús, de que, bueno, no solo aquí en este país, sino que en general tendemos a olvidarnos del sentido espiritual de las fiestas y lo hacemos una fiesta de otro índole. Y lo más importante es, claro, siempre recordar qué es lo que estamos celebrando y cuál es el tenor espiritual que debería tener tanto la Navidad o, no sé, la Pascua, Resurrección, lo mismo con Thanksgiving acá en este país. Deberíamos un poco recordar un poquito más la historia y no pensar solo en que vamos a comer una comida, un pavito o algo así rico, sino que recordar la historia, mirar hacia atrás. No hace falta un poquito mirar hacia atrás en cada una de las fiestas que estamos celebrando y entender por qué la estamos conmemorando en una fecha particular. ¿Qué piensa usted, Santa, al respecto? Estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, porque esta es una celebración del nacimiento del niño Jesús y de Nazaret, que nos demuestra que una vez que salió al mundo, nos mostró su compasión con el débil, ¿ya? Y les dio el poder de que crecieran en espiritualidad. Al caído lo ayudó a levantarse, al enfermo a sanar, ¿ya? Ese espíritu de la Navidad lo tenemos que mantener, y con las posadas agrandar la tradición, porque tiene mensajes muy lindos los cánticos de las posadas. Eso, por ahí está el tema de que los padres cuiden a los niños, protéjanlos, y los niños que obedezcan a los padres y sean buenos hermanos, y que la familia se una, que no se disgregue, ya, porque tenemos muchos niños solos, de padres divorciados, separados, y eso, en esta fecha que es tan, tan sublime, dejemos los rencores, dejemos las envidias, ya, y que funda el amor entre los seres humanos, entre nosotros, ya, que es la llave que tiene la fuerza para que nosotros seamos parte importante en el desarrollo de este mundo y de nuestra familia. Amén.
Qué bonito mensaje, Santa, sí, muchas gracias. Oiga, Santa, ¿cuál le ha sido el regalo de todos estos siglos que usted ha trabajado, el regalo más complicado o más difícil, más grande que usted le ha hecho a algún niño? Para Santa no hay regalo difícil. No hay regalo pequeño o inmenso. No se le dificulta la tarea a Santa. Si en porte puede que sea un regalo difícil, ¿ya? O el costo del regalo sea mayor, pero de todas maneras Santa no se dificulta en el tamaño ni el poder del regalo. Oiga, y Santa, ¿siempre son regalos así como los que usted hace son regalos físicos? ¿O también a veces hace otro regalo, por ejemplo, no sé, ayudar con la sanidad de alguien o conceder algún deseo de encontrar algún trabajo? ¿O eso es pega del jefe de ahí arriba? Importante esa pregunta. Sí, estoy en ese aspecto muy, muy dirigido a mandar mensaje a los débiles de mente, ¿ya? A la gente que está un poco confusa de la realidad, ¿ya? Y aquellos enfermos, ¿ya? Que hagan grupos de ayuda para ir en ayuda a esa gente que necesita, tanto en hospitales, en poblaciones de recursos mínimos. Hay que llevarles alimento, agua o lo que necesiten. Tenemos que ser solidarios. La palabra solidaridad es un poco difícil de pronunciar, pero tiene un gran poder de ayuda entre nosotros. Y la humildad es también una causa que tenemos que tener muy adentro en nuestras mentes para no ser arrogantes y dar de nosotros al que lo necesita. Amén. Don Agustín, ¿tiene alguna otra pregunta para Santa? No, yo estoy muy feliz con la visita de nuestro invitado especial hoy. La semana pasada tuvimos a su primo Pancho Claus y ahora tenemos a Santa Claus. Me parece un buen par de personas para esta época navideña. Y yo la verdad que le agradezco mucho a nuestro amigo aquí, San Nicolás, que haya venido con nosotros a compartir unas palabras. Muchas gracias, Santo Claus. Voy a ver si se acuerda de mí. Yo me porto un poquito mal, pero va a ver si se acuerda de mí usted. Vas a tener tu regalito la noche del 25 en la mañana. Gracias. Deja los zapatos afuera. Para que no haga sufrir a la familia, que lo deje fuera. Santa, muchas gracias por estar con nosotros. A toda la gente que nos está acompañando, tenemos 10 personas que están conectadas a esta hora de la noche. Decirles que esta es nuestra forma de celebrar la Navidad, de compartir con ustedes a un gran, gran personaje que tiene una linda historia, Santa Claus. Don Agustín, por favor, despida a Santa y despida el show de esta noche. Muchas gracias, Santo Claus, que estuvo con nosotros. De parte de Rodrigo y yo y aquí el equipo técnico de Houston Late Show, la próxima semana tenemos programa, pero feliz Navidad, que se la pasen bien con sus familias, con la gente que más quieran. Y si ven por una persona que te una ayuda, pues aviéntenle un tamalito también. Dios los bendiga a todos y que pasen muy feliz Navidad.
Santa, despídase. Un abrazo para ustedes dos y un abrazo virtual para los que están sintonizando. Y feliz Navidad y un happy, happy New Year. Cuídense, pórtense bien, escríbanme para que reciban regalo. Me voy a poner a escribir inmediatamente. Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Houston Late Show. Nos dejamos invitados para el próximo jueves en nuestro último show del año. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a todos. Buenas noches, adiós. Rodrigo. Buenas noches, Santa. Gracias. Happy New Year. Happy...